Hola, amiguetes. Hoy os voy a enseñar un postre fantástico para que hagáis a vuestros hijos en esta noche de Halloween. Espero que os guste mucho. ¡Vamos con ello! Lo primero que vamos a hacer es poner aproximadamente 100 gramos de chocolate negro puro y no chocolate blanco en un bol. Y lo que haremos será derretirlo en el microondas. Lo metemos en el microondas y le vamos dando golpes de medio minuto y vamos viendo cómo se va deshaciendo. Cada ratito, mirad. Esto ya ha pasado un minuto y veis que ya va deshaciéndose. Seguramente que no os haga falta meterlo más. Esto, para que se quede así, ha tardado aproximadamente un minuto, no más. Yo creo que no va a haber que meterlo más. Vale, lo vamos así, deshaciendo bien, que quede bien ligado el blanco con el negro. Lo que vamos a hacer es, a este chocolate le vamos a ir añadiendo dos yogures griegos. Mirad, los tengo aquí. Estos son como 250 gramos de yogur. Son dos yogures, dos vasitos de yogur. Lo añadimos y poquito a poco lo vamos mezclando con el chocolate. Mirad qué pinta. Así, que se ligue bien. Esto. Y rebañamos. Y seguimos moviendo hasta que se una. La verdad es que el mousse ya estaría. Fijaros qué cosa más sencilla. Sin nata, sin huevo. Es un mousse muy ligero. Si no queréis echar chocolate blanco, porque tiene más calorías, pues le podéis echar el negro puro. Si echéis negro puro, ahora lo vamos a probar, lo que podéis echarle es un poquito de miel, ¿vale? Yo lo voy a probar, ¿vale? Porque como le he echado el chocolate blanco, yo creo que tiene ya bastante azúcar, pero vamos a probarlo, a ver. Para mí está perfecto. Pero si solo le echáis negro, ya sabéis, le podéis echar una cucharada de miel y os dará ya el dulzor. ¿Ya está? Bueno, pues ahora simplemente lo que vamos a hacer es coger unos vasitos de estos chulos que tengo por aquí y los vamos a ir rellenando. Rellenarlos de tal manera que quede un poquito arriba, ¿vale? Vamos a dejar un espacio arriba porque luego lo vamos a decorar para Halloween, ¿vale? Mira. Ahí. Un poquito. Y dejamos así el espacio. Ya, así los rellenamos todos. Mira cómo nos vamos a poner. Qué pinta tiene esto, más rica. Mirad qué fácil, ¿eh? Esto lo hacéis en un minuto. Llegáis a casa sin, de todo el día trabajando. No tenéis ganas de poneros a hacer un postre. Pues miren, esto en un momento lo tenéis hecho, ¿sabes? Y vuestra familia va a alucinar, ¿sabes? Porque van a decir, ¿pero dónde has sacado tiempo, mamá o papá, para hacer esto si llevas todo el día currando? Mira, es que soy un artista. Me pongo y cuando me pongo... He tenido que probar. Bueno, pues ahora esto... Lo que hay que hacer es... meterlo en la nevera mínimo 2 horas. Si puede ser... hasta el día siguiente mejor, pero mínimo 2 horitas. Vamos a tapar con un poquito de papel albal, así, para que no coja ni sabores ni olores en la nevera. Si tenemos alguna cebolla por ahí, a ver si va a coger olor a cebolla y cagamos nuestro pudding. Oye, ¿os ha gustado mi...
y pintura de cara. Creo que sí. Lo ha hecho mi hija y la verdad es que es una máquina la tía. Le gusta mucho el maquillaje y le ha salido muy bien. Agradecimientos a mi hija desde aquí. Sara, gracias. Gracias por el maquillaje que me has hecho. Y este, pues... Mirad, chicos, cómo he decorado la casa, ¿eh? Para Halloween, mirad, tenemos aquí, os voy a enseñar también a un señor, no sé si lo veréis, claro, lo voy a acercar un poquito más, mirad, esto se aprecia y cuando te mueves cambia la cara, un holograma eso, no sé si con la cámara se aprecia, da bastante miedo. Bueno, pues ya han pasado las 2 horas de rigor. Vamos a sacarlo y vamos a terminar de decorarlo. Mira, voy a coger una galletita de estas. Yo he cogido estas de avena. La que tengáis por casa, lo más os guste, pues la trituráis. La avena la podéis triturar dentro de una bolsa. Si no tenéis un bol de estos de majar, en una bolsa la metéis, la cerráis, le dais unos golpes con una cuchara y ya la tendríais machacada. Yo la voy a machacar aquí porque hay el almirez este me gusta mucho. De piedra, machaca muy bien. Bueno, pues ya la tenemos machacada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues muy sencillo. Mirad, vamos a coger el mousse que ya está frío y vamos a echar como si fuera tierra por encima. ¿Eh? La galletita, sí. Como si fuera tierra. Una tierrecita como si estuviéramos en un campo santo. Ya la veréis lo que vamos a hacer. Ahí, perfecto. Qué chula queda. Mirad, ahora he cogido un trozo de galleta de chocolate y le he dado, mira, con esto, un colorante alimentario, que lo venden en cualquier supermercado. Y lo que he hecho es, pues, darle un poquito de negro para hacer como una especie de lápida negra, ¿vale? Así. Ahí. ¿Vale? Mirad qué pinta de tenebrosa queda. ¿Vale? Mirad, el colorante alimentario viene en cajitas de este tipo. Aquí en España lo tenéis en Hacendado, pero me imagino que en otros países, en tiendas donde hagan cupcakes o etcétera, seguro que lo conseguís o en algún supermercado. Y aquí vienen varios colores. Es muy bueno para hacer postres. Ahora, ¿qué he hecho? He cogido una oncita de chocolate blanco, lo he derretido en el microondas y con un palillito lo que vamos a hacer es coger la lápida y vamos a intentar pintarle una cruz. A ver si nos da para pintarle una cruz. Así, con mucho cuidadito, vamos a ir poquito a poco y mucha paciencia. Vamos a ir pintando la cruz. ¿Vale? Sí. Mucho cuidadito. Va saliendo. La cruz. Esto hay que tener un poquito de más tiempo, ¿eh? Os he dicho que es hacer un momento, pero bueno, esto es un poquito el detalle, ¿no? Estamos en Halloween y bueno. Bueno, pues ahora lo vamos a dejar que se seque el chocolate blanco. Y ahora a lo mejor le ponemos unas gotitas de sangre con el colorante alimentario también que tenemos en rojo. A ver si... Bueno, vamos a probar, a ver si no lo estropeamos. Vamos a ver si queda un poquito de rojo, que este lo he utilizado más y no sé si queda mucho. Pero esto para hacer las tartas, las Red Velvet... Mirad, oh, hostia, todo lo que ha salido. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, así como si estuviera un poco con sangre. Vale, ahí. Perfecto, también lo podéis hacer con mermelada. Bueno, pues vamos a dejar ahí que seque un poquito y ahora ya lo terminamos de decorar. Bueno, pues como parece que ya ha secado, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña hendidura aquí, ¿vale? Y vamos a meter nuestra lápida dentro del mousse, así, de chula.
quitar ya un poquito de césped, tengo aquí un poquito de hierbabuena en polvo. La voy a echar por aquí, ¿sí? Como si fuera un poquito así de hierba. Si tenéis hierbabuena normal, también podéis poner una hojita de hierbabuena, el paje yo no tengo. Un poquito de hierbabuena en polvo. Ya está. Y aquí tenéis vuestro postre de Halloween, que espero que os guste y os sepa gloria. Esta noche en el que todo puede pasar. Espero que os haya gustado el postre y suscribiros a mi canal, que me pongo muy contento cada vez que veo un suscriptor más.